Anthony Bosch, dueño de una clínica de Coral Gables, admitió haber vendido esteroides prohibidos a peloteros de las grandes ligas, por lo que podría ser condenado entre 5 y 10 años de cárcel. Bosch presuntamente le suministró testosterona a Alex Rodríguez, la estrella de los Yankees de Nueva York, y a otros jugadores para mejorar ilegalmente su rendimiento deportivo. El juicio contra Bosch y los demás está fijado en las Cortes de Miami para el próximo mes de octubre. Hablemos de este tema con Omar Claro, periodista deportivo. Gracias por estar aquí. Gracias. Y Ernesto Ruiz Faxas, periodista también deportivo cubano. Bienvenido, Ernesto. Muchas gracias. Bueno, a, a ver, cuando ya casi termina su, su pena, eh, Alessio Rodríguez, pues ahora comienza la, la tragedia de este hombre. ¿En dónde está el, el, el delito en, en, este, en suministrar testosterona? Obviamente, desde el primer momento que explotó el tema de Anthony Bosch y esta biogénesis de América, eh, las autoridades, los eh, que están, los entendidos, los pertinentes, los que buscan qué hay detrás, digo la DEA, digo también la Major League eh, Baseball que se metió y colaboró de alguna manera, eh, empezaron a buscar qué había, el trasfondo del asunto. Incluso la Major League Baseball dio una lista de 22 peloteros el año pasado, que fueron algunos sancionados, otros, digamos, eh, eh, perdonados entre comillas y, y, y la investigación continuó, pero aquí se trataba de eh, una persona que estaba suministrando esteroides, estaba suministrando algo por lo cual la clínica no estaba registrada o por lo cual la clínica no estaba registrada. Estamos hablando de que se suministraron 5.000 dosis de testosterona testosterona, eh, que ya conocemos sus efectos, incluso que puede trabajar, digamos, normalmente sobre algunas enfermedades como la osteoporosis, ¿no? Ahí está comprobado. Pero el caso de Bosch, eh, bueno, sí eh, prácticamente que dio a conocer a la luz pública que él inyectaba incluso a Alex Rodríguez, que él llegó a inyectar a Alex Rodríguez. Bueno, pero hay una responsabilidad personal, porque, a, a ver, no solo eran grandes ligas, habían también chicos universitarios de, de, de la zona, ¿no? ¿Dónde queda la responsabilidad personal del deportista? Yo creo que aquí... Bueno, la de Ale ya la conocemos, ¿no? Sí, claro está. Eh, poniendo un poco en perspectiva esto, eh, en este caso personal de la clínica esta de biogénesis y del señor Bosch no hay nada nuevo. Claro. Los esteroides ya hace un tiempo, hace un par de décadas que vienen minando el béisbol y yo siempre he dicho y he retenido eh, mi propia opinión. Yo creo que esto va mucho más allá de una, de una clínica eh, que una persona determinada junto con la ayuda de otras personas, presumiblemente eh, le suministraba esteroides a los jugadores. Yo creo que aquí hay una gran responsabilidad de la oficina del comisionado, que en su momento ya, cuando había informes reales eh, de instituciones prestigiosas de los Estados Unidos de medios de comunicación, como USA Today, como ESPN, que estaban dando informes reales de que estaba sucediendo esto, en realidad las grandes ligas hicieron muy poco. Y todos recordamos, por ejemplo, cuando mmm, vino la batalla de los honrones de Matt McGuire y Sammy Sosa, que presumiblemente son dos jugadores. Que están castigados para nunca entrar en el Salón de la Fama, justamente no porque dieron positivo, sino porque hay serios indicios de que esta, estos dos peloteros podrían haber consumido esteroides. Y claro, en ese momento sucedió algo curioso: el béisbol estaba en crisis, necesitaba fanáticos en el béisbol, uh -huh. y estos dos señores, Sammy Sosa, y Mama le dieron al béisbol lo que necesitaba, honrones y espectáculos, y la oficina del comisionado miró hacia otro lado. Mira, definitivamente cuando, cuando se hace este tipo de, 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 o cuando se recurren a este tipo de recursos, ¿son los deportistas a motos propios para brillar, estos jóvenes universitarios para ser fichados? Eh, ¿O crees que hay una componenda de, de dueños de equipos eh, deportivos? Para participar en esto. Fíjate, Luciana, que en este caso hay eh, mucha información que no se está dando a conocer a terceros uh -huh. porque la van a guardar para octubre. Me imagino que vayan uh -huh. a salir videos, vayan a salir audios, vayan a salir muchas cosas. Y yo supongo ya echando eh, un poco a, a atrás de lo que ha sucedido en los últimos 15 años. Eh, escándalos grandes. El caso del laboratorio Balco de la Bahía de San Francisco, por ejemplo, que involucró atletas olímpicos. Marion Jones, que cumplió una pena por perjurio uh -huh. de seis meses de privación de libertad y fue medallista olímpico. Recuerden en, en, en Sydney 2000 y también su esposo en ese momento Tim Montgomery que fue recordista mundial de los 100 metros planos. O sea, estamos hablando de que esto se convirtió en una tradición y de que el deporte se minó de las drogas y prácticamente era un deporte dentro de otro. Uh -huh. eh, se convirtió a una especie de vicio que estaba eh, eh, Pero a la pito, luz con la, el conocimiento Por del supuesto. dueño de un partido de un de equipo. Un equipo puede ser que sí, puede ser que sí. Eh, nadie es que se puede tiene que meter. dar cuenta, ¿no? Claro, no se no claro, te claro, da claro. cuenta lógico. un entrenador del rendimiento de puede dar. Eso es lo que estamos planteando. En el béisbol, lo que sucede en el clojado se queda en el clojado. Pero claro. los dueños tienen pleno conocimiento, claro. el manager, los dueños tienen pleno conocimiento. Por ejemplo, cuando determinado jugador, eh, por ejemplo, en el caso, voy a poner un ejemplo: Barry Bones uh -huh. comenzó a cambiar toda su dimensión corporal, incluida su cabeza. Todo, lo, todo apuntaba de que ese señor estaba consumiendo esteroides. Eso lo sabía el dueño del equipo, lo sabían las grandes ligas. Lo que pasa, por eso es que yo digo que eh, ahora el centro está tratándose de desviar para la figura de Alex Rodríguez. Eh, que ha sido la figura dominante del béisbol en la última década, eh, fue uno de los, eh, supuestamente uno de los clientes más populares Bien. de Anthony Bosch y por eso uh -huh. es que ahora esto está adquiriendo una dimensión quizá un poquito mayor. Bueno, ¿Quieren Alex se rodríguez, se rodríguez fuera del béisbol? Se me agotó el, el tiempo, bueno, pero Alex Rodríguez ya lo tenemos de vuelta el próximo año. Gracias. Ernesto Rifaxa y yo, Omar, claro. Estaremos pendientes de este tema. Ya volvemos.